Hoy quiero hablar con cada uno de ustedes sobre un tópico que he querido llamar Dominicana, un volcán incandescente, para que pasemos revista a los problemas que afectan a nuestra República Dominicana, que dicho sea de paso, está sumergida en un vaivén extraño porque las autoridades que se van, se le ha dado una extensión de 45 días para enfrentar el COVID y las autoridades que van a entrar como que no encuentran el bajadero, y los dominicanos tenemos que estar muy pendientes y muy atentos de lo que pueda pasar en este juego sucio de este estado profundo que integran el Partido Reformista, el PRD, el PLD, la Fuerza del Pueblo y el PRM. Son cucarachas de la misma madriguera y tenemos que estar muy pendientes de lo que puedan hacer esta gente, que son todos una especie de camarilla, una banda que es verdad que queríamos cambio, pero esta gente se han venido comportando no del mejor estilo posible y por lo tanto tenemos que estar muy, muy pendiente a lo que pueda suceder y que no venga Luis Abinader y su maquinaria a querer ensuflarnos un borrón y cuenta nueva que no podemos aceptar, porque bastante daño le hizo la gente del PLD y la gente de Danilo Medina y el gobierno de Danilo Medina al erario público, a la cosa nacional, a la vaca sagrada que es el país. Tanto daño que hasta el escudo querían quitarnos. Nos quitaron la cruz. Iban en camino a la Biblia. Y todavía en estos días vemos cómo los haitianos se están haciendo y deshaciendo en el país. Y tenemos que estar muy, muy, pero muy pendiente de lo que pueda suceder en una jugada extraña de macos y cacatas, porque son la misma gente. Lo que cambió fue el traje, pero los botones son los mismos. De toda forma, Dominicana está en un volcán incandescente. El país lo entregan quebrado, el país lo entregan sin un centavo, lo entregan con una pandemia, con un robo gigantesco de dinero que se donó, de dinero que se prestó y que nadie sabe por dónde anda, y que Luis tampoco quiere dar el paso para enfrentar a esta gente, y con un Hipólito payaso como siempre, jugando a la gatita de María Ramos, haciendo pactos de aposentos que solamente perjudican a nuestra nación. De todas maneras, el equipo de salud que ha conformado Luis Abinader hereda una situación nada agradable. El país está en emergencia por el coronavirus. No podía esperarse que llegara el día del traspaso de mando para comenzar a actuar respetando que las decisiones mayores corresponden a las actuales autoridades. Las cifras de contagio y muertes aumentan cada día sin que se vislumbre cuándo se podrá controlar esta situación. Instituciones del exterior pronostican que para el mes de noviembre los muertos por la pandemia habrán superado los 7,000 en la República Dominicana. Esto obliga a las nuevas autoridades a tomar acciones de contundencia en el área operativa de salud. Por demás, hay que tener en cuenta el cansancio acumulado del personal de salud involucrado directamente en los enfermos de COVID en la República Dominicana. Es una complicación para las nuevas autoridades el inicio del año escolar pautado para el 24 de agosto, pero que por las condiciones mismas de la pandemia aún se torna incierto si abrir o prolongar para después, cuando haya menos riesgo para los casi 3 millones de alumnos que pueblan las escuelas en la República Dominicana. Otro gran reto para el próximo gobierno de Luis Abinader tiene que ver con los sectores de la economía que aún no han podido normalizar sus actividades después que se iniciara la cuarentena, con los inconvenientes que ello acarrea en cuanto a personal suspendido o cesanteado. Se calcula que hay más de 900,000 en esa situación calamitosa. Los principales sectores
de la economía dominicana que han sufrido los efectos de la pandemia, como el turismo, la industria, el transporte aéreo, la agropecuaria, el comercio y otros, deben tener toda la atención de quienes integran el equipo económico del gobierno que inicia a mediados de agosto y ya fueron dados a conocer sus nombres. Digo que inician a mediados de agosto porque todo va a depender de estos jodidos 45 días que el Senado y la Cámara de Diputados se ha dado por una solicitud precisamente de Luis Abinader. Uno no sabe realmente cómo se juega con la Constitución en esta parte, pero los 45 días fueron adjudicados, estamos esperando el 16, los constitucionalistas nada dicen con relación a esta jugada que se dio y prácticamente Danilo es quien tiene el sartén por el mango en este momento. Lo que sí es cierto es que los desafíos están a la vista de todos. Abinader heredará una situación nada envidiable. La pandemia obligará a prorrogar asuntos que estaban en carpeta para lo inmediato. La asistencia a la población en lo que se refiere a salud, alimentación, seguridad y garantía del empleo están por encima de cualquier otra situación que pueda presentar el nuevo gobierno dominicano. El futuro no ofrece un camino claro por donde encarrilar el despegue. Abinader y su grupo recibirán un gobierno totalmente quebrado y con una jugareta rara que pone los pelos de punta. Los días por venir serán sumamente críticos para el presidente entrante y no sabemos qué depara el futuro para los salientes. No hay un chele en fondo, pero sí muchas deudas y muchos caos. Aparte, una petición colectiva de los dominicanos pidiendo a gritos que se escoja una verdadera y real figura que nos represente como Procurador General de la República y un verdadero y auténtico fiscal del Distrito Nacional que comience la batida contra todos aquellos que le metieron mano al erario público y se robaron los bienes del pueblo. Contra todos aquellos que en nombre de la corrupción depredaron nuestra patria. Contra todos aquellos que se sirvieron con la cuchara grande para destruir a nuestra nación. Todos sabemos que el peso dominicano no soporta otra devaluación drástica, ni el mundo está ávido de los productos que la República Dominicana le vende solo al turismo, un renglón que en estos momentos está de capa caída y con una solicitud de las autoridades entrantes de una extensión de 45 días para poder enfrentar la pandemia en Dominicana, nadie en su sano juicio va a tomar un avión para ir a una aldea podrida como está la República Dominicana en estos tiempos. No es verdad que el caldero hirviendo, que es el turismo para la República Dominicana, va a llevar parroquianos. Y ni siquiera Oscar Lora, que es una de las piezas que más saben de turismo en la República Dominicana, tiene la varita mágica para decirnos a nosotros cuál será el futuro en el renglón turístico para los dominicanos. En tal sentido, en vez de favorecer los 45 días, lo que ha hecho es perjudicar doblemente al dominicano. Perjudicarlo en el aspecto salud, porque si no hay dinero, no hay manera de comprar medicina. Ni hay manera de pagarle a los médicos. ¿Por qué? Porque los médicos dominicanos en su mayoría piensan más en dinero que en la filantropía de lo que fue el juramento hipocrático. Eso se perdió en Dominicana. Y eso lo hemos visto hace mucho tiempo. Entonces, todo lo que estamos viendo es que hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Y el país cada día más endeudado, cada día en peor situación y con un vecino que en vez de estarse tranquilo en su zona, lo que está echándonos más problemas encima. Hay un consejo, al parecer, que le llega al presidente Luis Abinader desde sectores preocupados con el nubarrón que se mira desde cerca, y es que él reduzca la cantidad de ministerios, concentre la gestión económica y se rodee de funcionarios con mayor espalda política, con mayor formación política, con mayor estructura y con más deseo de ayudar a nuestro país. Si no acuerda con los grandes fondos,
el gobierno podría terminar envuelto en juicios y condenado a firmar con el Fondo Monetario Internacional. Por eso dejó a Héctor Valdés Albizu. Su larga duración de amistad con ellos es innegable, y por mucho que echase mano a algún ardid legal para incorporar a todos en diferir las deudas, eso tendrá un costo. Señor Héctor Valdés, que sabe todo lo que hay, que sabe todo lo que pasó, que sabe todas las diabluras que se hicieron, es la pieza que Luis Abinader ha dejado, porque salir de él es un problema, buscar una nueva pieza es un problema, y el país está endeudado hasta la coronilla, fruto de que los ladrones del PLD se encargaron de destruirlo todo. Entonces, estamos pagando un alto costo, fruto de una mala jugada política de los ladrones que nos dejó Juan Bosch como herencia. Las discusiones internas sobre cómo salir del embrollo deben consensuarse con Seara Hatton, Rigo Presbot y Luis Abinader, todos economistas, por suerte para los dominicanos, si es que tienen la capacidad de poder enfrentar el problema que nos afecta como nación. Quien baja el martillo no es solamente el presidente. Por eso cuesta anticipar un escenario claro. Más allá de la ansiedad de Luis por tener una noticia positiva que comunicar antidepresiva para la nación, es de magos buscar algo previsible en el horizonte para diseñar medidas apoyando la sinergia que debe venir. Debemos considerar la posibilidad de que el cambio en el gabinete esté acorde a las circunstancias que impuso la inesperada realidad de este 2020 distópico y covidiano. Dar financiamiento a sectores como comercio y MIPYMES por 9.410 millones, manufactura por 8.392 millones, exportación por 6.484 millones, agropecuario por 13.532 millones, construcción por 2.938 millones, consumo hogares 2.559 millones y turismo, la Cenicienta por 1.723 millones, es solo un paliativo más creativo. Please, digan esto al empresariado que contrate 5 empleados nuevos fijos, darles esos préstamos al 2% y no al 12% como cobra la banca comercial, sumando todos sus márgenes y garantías. Luis Abinader agarrará el toro por los cuernos, aunque seguimos pensando que no quería la champola, pero sí que le dieran la guanábana, por lo que ahora sabrá mejor que nadie a qué se refería el presidente Joaquín Balaguer cuando en las escalinatas del palacio, después de entregar el mismo a don Antonio Guzmán, respondió una pregunta periodística diciendo que una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín.